El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenlos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús le había dicho y prepararon la cena pascual. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracia, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por ustedes. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el Monte de Olivos, y esto es palabra del Señor. Pues ya tenemos todos libritos, ¿verdad? A ver, levántenlo para verlos. En la página 19. De la parte de atrás, en español, obviamente. Vamos a profundizar en el Evangelio de hoy. Me dejan saber cuando estamos listos. Estamos leyendo la narración de la institución de la Eucaristía según el Evangelio de Marcos. Y dice: el primer día de la fiesta de los panes ácimos. O sea que hay una celebración en la cual se celebran panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero. ¿Qué dice ahí? ¿Cordero? Pascual. Cordero pascual. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar qué? Cena de Pascua, cordero pascual. Primer día de la fiesta. O sea que esto es una fiesta, esto es una celebración en la cual se sacrifica el cordero pascual, dando inicio a esta cena de Pascua. A ver, ¿qué es la cena de Pascua? ¿Qué es lo que se celebra? Es importante entender lo que es la cena de Pascua para poder entender lo que es la Eucaristía. Si no sabemos, si no entendemos lo que significa la Pascua, cena de Pascua, en verdad nunca vamos a poder entender lo que significa la Eucaristía. ¿Qué es la cena de Pascua? ¿Qué se sacrifica? Un cordero. A ver. La alianza antigua. ¿Y cuál era la alianza antigua? ¿Qué se celebra?
Cuando salieron de Egipto. Muy bien. ¿Quién estaba en Egipto? Los israelitas, el pueblo de Dios. ¿Cuál es la figura que Dios escogió para liberar a su pueblo? Moisés, muy bien. Recordamos que Dios se le aparece a Moisés, le dice, quiero que vayas a Egipto y que hables con quién. Faraón. Con el faraón y decirle que quiero que mi pueblo sea libre. Moisés va. ¿Y el faraón le hizo caso? ¿Cómo fue que Dios, utilizando a Moisés, pudo convencer al faraón que soltara al pueblo israelita? Las plagas. Las plagas. Muy bien. ¿Recuerdan las plagas? Aquí hago un comercial. Si no ha visto la película de Disney, The Prince of Egypt, se la recomiendo. Príncipe de Egipto, así será en español. Una muy buena película para ver con los niños y entender todo lo que significa lo que está detrás de la historia de la cena de Pascua. Un sinnúmero de plagas. ¿Cuál fue la última plaga que después de esa el faraón dice, ya no, ya váyanse de aquí? ¿Cuándo qué? Murió el hijo de faraón, pero más que el hijo de faraón, todo primogénito murió. Moisés le dice al faraón, mira, ya te esta plaga, la otra plaga, tú todavía, bueno, pues estoy tratando de evitar que esto pase, pero tú no me haces caso. Aquí viene la última plaga. Va a venir el ángel de la muerte y se va a llevar a todos los primogénitos, los primeros nacidos de mujer. No solamente humanos, sino de los corderos, de las cabras, de todos los animales, gallinas, todos los primogénitos van a morir. Ahora, pregunta, ¿cómo el ángel iba a saber la diferencia entre una casa de los egipcios y una casa de los israelitas? La sangre en los dinteles. Muy bien. Moisés le da esta instrucción a los israelitas. Le dice, Diosito quiere que cada familia tome un cordero y lo sacrifique. Ahí viene cordero pascual. Sacrificar el cordero, cocinarlo y comerse toda esa carne del cordero porque mañana salimos. Si así Dios lo permite, salimos mañana y queremos que todos estén bien alimentaditos, porque la jornada que nos empieza, que empezamos mañana y lo que nos espera es caminar por un desierto. Y si nos adelantamos, sabemos que hasta caminan por el agua. El mar rojo se abre y todo, pero no me voy tan lejos. Cordero por familia, lo sacrifican, se lo comen y la sangre la van a poner en la puerta de tu casa, en la puerta principal. Para que cuando el ángel de la muerte vaya a entrar, dice, oh, aquí veo la sangre. Una sangre que indica que esta casa, en vez de que el ángel de la muerte se lleve al primogénito, ya sacrificaron un cordero. Y la muerte se lleva al cordero que sacrificaron. Y ahí está la señal de la sangre. Así que la muerte no entra, no se lleva al primogénito, porque hicieron como un tipo de intercambio. Primogénito, cabra, cordero por primogénito. Y así efectivamente vino el ángel de la muerte. No había sangre en la puerta, entra, se lleva el primogénito. Hay sangre en la puerta, seguimos ese pasar a la próxima casa. En inglés la palabra de la celebración tiene un poquito más de sentido. En inglés dicen the Passover meal. Passover. Porque el ángel de la muerte viene y pass over, pasa de una casa a la otra. La traducción en español es la celebración de Pascua, pero tiene un sentido de pasar. No solamente que la muerte pasa, sino que después pasan de la libertad, pasan de esclavos a ser libres. Y después más adelante pasan por el Mar Rojo y pasan muchas cosas más. Pero nos vamos a quedar en esta celebración de Pascua.
Ese momento fue tan importante para el pueblo de Israel que después que ya salieron, Moisés, por instrucciones de Dios, le dice al pueblo: esta celebración tenemos que hacerla todos los años. Y todos los años vamos a celebrar esta cena de Pascua, que fue esa cena en la cual pasamos de esclavos a libre. En la cena donde sacrificamos todos los años un cordero, la sangre la ponemos en la puerta, el ángel de la muerte pasa y conmemoramos ese gran pasar de muerte a vida, de esclavitud a la libertad. Esa es la celebración de Pascua. Encima de eso, cuando estaban dando las instrucciones Moisés, no solamente pedía que sacrificaran un cordero, también le decía que hicieran panes, pero que como no hay tiempo para cocinar, ni de levadura, ni que no, hay que cocinar pan rapidito porque mañana nos vamos. De ahí también viene la tradición de celebrar esta fiesta de los panes ácimos, panes sin levaduras, panes que son flaquitos, como sería si vas a la tienda a comprar pampita, así, bien flaquito. Pan, cordero, sangre. Ahora, del Viejo Testamento, vamos al Evangelio de hoy. Dice: el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, esa es la noche que se sacrificaba el cordero, los discípulos le preguntan: ¿dónde quiere que preparemos la cena de Pascua? No olvidemos que Jesucristo es judío, María, judía, San José, judío. Celebraban rituales, celebraciones del pueblo de Israel, celebraciones judías. Todavía al día de hoy, el pueblo de Israel, los judíos, celebran la cena de Pascua. ¿Qué es lo que hace diferente la cena de Pascua a la cena de Pascua de la Eucaristía, del entendimiento cristiano? Jesucristo, celebrando una Pascua, una cena de Pascua, y sabiendo que eso era el día en que iba a empezar su pasión y muerte, Él, sabiéndose como Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, tomó el pan, como se hace la tradición en la cena pascual en un pueblo judío, hace la bendición, parte ese pan, pero cuando lo da a sus discípulos les dice: tomen, esto es mi cuerpo. No dice: esto es cuerpo. No dice: esto representa o esto es símbolo de mi cuerpo. No. Dice: este es mi cuerpo. Y se los da a ellos. Después toma el vino, hace la bendición. Discípulos empiezan a tomar el vino. Y después dice: esta es mi sangre. No dice: esto es sangre, o esta es la sangre, esta es mi sangre. Esa palabra que no se nos olvide, es posesión, esta es mi sangre. Esta es mi sangre. Y después, ¿qué dice? Sigamos estamos en el último párrafo, en la página 19 del Evangelio. Dice: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Sangre de la alianza. Aquí recordamos la sangre que los israelitas ponían en la puerta para que cuando el ángel de la muerte pasara, vieran que aquí hay un pueblo israelita, que aquí se sacrificó un cordero, que ya no hace falta llevarse al primogénito.
Jesucristo es el Cordero de Dios y desde la cruz da su sangre, y nosotros que recibimos y celebramos la Sagrada Eucaristía somos alimentados para este gran desierto de muchas cosas que nos tocan esta vida, ser alimentados con carne, con Cordero de Dios, y ser sellados con sangre, la cual es una sangre que nos protege, es una sangre que nos protege del ángel de la muerte, es una sangre de victoria contra la muerte, es una sangre que no solamente Cristo muere, sino que nos permite resucitar en Cristo, es la sangre que protege, que sella, que cuando pasa el ángel dice, ahí hay uno que tiene la sangre del Hijo de Dios, y pasa. La Sagrada Eucaristía que celebramos hoy, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy celebramos Corpus Christi. Celebramos esa gran institución de la Sagrada Eucaristía. Jesucristo que toma de la cena pascual y la lleva a un nivel más allá. No solamente sacrificar a un cordero, ahora Él es el Cordero de Dios. Vamos a ver la segunda lectura. Vayamos a la página 17. En la página 17, vamos a la 18, brinquemos. Dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto a Dios vivo, ya que a impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo Cristo como sacrificio inmaculado a Dios? Y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. O sea, más que ofrecer sangre de animales, ya no es necesario, porque Cristo es el Cordero de Dios. No solamente verdadero hombre, también es verdadero Dios. Y porque es verdadero Dios, con hacer este sacrificio una vez, lo hace una vez y para siempre, porque eternamente es el Hijo de Dios. Cada vez que venimos a celebrar la Eucaristía, es una celebración de la cena pascual llevada a un nivel máximo, que en vez de sacrificar un cordero, sacrificamos al Hijo de Dios, el que se entrega él mismo en la cruz. Y por eso muy apropiado tener un crucifijo encima ante este altar, para recordarnos del gran sacrificio que se hizo una vez para siempre, y cada vez que entramos en la celebración eucarística es entrar a ese eterno presente momento donde Cristo todavía se ofrece en cuerpo, todavía se ofrece en sangre, alimento para nuestro diario vivir, salvación, purificación, protección contra el mal por medio de su sangre. Así que en esta gran celebración de la Sagrada Eucaristía, pidamos al Señor que podamos profundizar en tan bello regalo. ¿Y qué podemos hacer después de recibir tan bello regalo que dar gracias? Gracias, Señor. Gracias por entregarnos a tu Hijo. Gracias, Cristo, por entregar tu vida. Gracias por entregar tu cuerpo y tu sangre. Gracias. Y tanto es nuestro deseo de darle gracias a Dios, que así se llama la celebración. Gracias. Acción de gracias. Última pregunta. ¿Cómo se dice acción de gracia en griego? Eucaristía. Así que hoy que celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, una vez más entramos en esta acción de gracia. En griego entramos en esta Eucaristía, la cual es una celebración, una cena, un banquete, es la cena pascual,
Y más que la cena de un cordero pascual, es la cena de Cristo, que se entrega como alimento, dando su cuerpo, y protección y remedio de salvación, dándonos de su sangre. Que esta celebración renueve nuestro entendimiento y nuestro aprecio para dar eternamente gracias a Dios por tantos regalos y sobre todo por su cuerpo y su sangre.